Hey, hey, amigos de Pitstop, ¿cómo están? Hoy tenemos una camioneta muy interesante porque es una camioneta 100% eléctrica. Es la BYD Yuan 300, su versión de entrada, que promete 300 kilómetros de autonomía, un 0 a 100 en poco más de 13 segundos y menos de 100 caballos de fuerza. ¿Será interesante? Vamos a conocerla. Estéticamente, esta camioneta es bien curiosa porque está basada sobre la Ford EcoSport, por eso pues su similitud tanto con esa camioneta. Tenemos luces en LED, la parte de la luz día, la que está acá en forma de L, y la demás que es totalmente halógena. No tenemos luces exploradoras. La parrilla es bastante curiosa porque pues al ser un carro eléctrico no necesita refrigeración, sino que acá tenemos el cargador tipo GB para carga rápida. Siguiendo por el lado, tenemos llantas de 17 pulgadas en este color gris, como gris satinado, un color bastante interesante. Espejos en color negro que contrastan muy bien con los vidrios. Y acá tenemos una línea cromada en la parte baja de los vidrios. Acá tenemos, bueno, la publicidad de la marca, que es un carro 100% eléctrico. El 300 es bien interesante porque esto nos dice la autonomía. Si de pronto van por la calle y ven una que dice 400, quiere decir que tiene 400 kilómetros de autonomía, mientras que esta se queda con 300. Siguiendo por su parte lateral, acá tenemos esta parte que hace ver como el techo un poco flotante. Eso es en color negro y acá tiene la terminación de la parte cromada. El techo no tiene sunroof y es del mismo color de la carrocería. Acá algo interesante es que tenemos otro conector, que este es un conector pues exclusivo de Yuan. Necesita su adaptador para conectarlo en una toma comercial o en una toma pública, por decirlo así. Siguiendo por su parte de atrás, acá sí tenemos un diseño bastante curioso porque la Yuan 400 tiene la llanta de repuesto acá, igual que la Ford EcoSport. Acá no tenemos llanta de repuesto, tampoco tenemos limpia parabrisas trasero, pero tenemos un diseño bien interesante. Las luces son en forma como de C, bien alargadas, angostas. Tenemos también la luz día en LED. El logo BYD alumbra en la oscuridad, alumbra en color rojo. Y algo curioso es que esta camioneta tiene el portón de lado. Es un baúl, diría yo que algo justo para el tamaño de la camioneta, pero pues es bastante práctico. Si yo le tapara este logo acá en el volante, muy pocos dirían que se trata de un carro chino y de un carro BYD, porque este interior propone mucho en temas de diseño y, bueno, en general es bastante interesante. Empecemos por el volante, que es totalmente hecho en plástico, con la parte baja plana. Si me hubiera gustado un poco que fuera, no sé, en cuero o que tuviera una mejor calidad. En el tablero tenemos una pantalla de 8 pulgadas totalmente a color, totalmente configurable, y la pantalla central es de 12 pulgadas. Acá en el centro tenemos información bastante interesante de potencia instantánea, autonomía y la velocidad. La pantalla central tiene un sistema operativo Android bastante bueno, no sé qué versión sea, pero tiene mucha información. Acá tenemos una aplicación que se llama Carta GPS o Carta GPS, que funciona bastante bien y tiene los mapas muy bien actualizados. También tiene Waze, pero en este tema de Waze es bastante complejo porque siempre se queda ahí en blanco. Por más que uno le conecte su celular por el Wi-Fi y demás, no va a generar pues el mapa ni nada. Acá además tenemos todos los ajustes del carro, la parte de asistencias, la parte de las luces, el retardo de luces, el sonido, bueno, ajustes generales. Todo se controla a través de esta pantalla como en un Tesla prácticamente. Tenemos dos salidas de aire acondicionado alargadas, salidas bastante bien posicionadas, muy interesantes. Acá en la consola tenemos esta parte en negro piano que seguramente se va a ensuciar horrible con el tiempo y se va a rayar, con el botón del Start Stop, modo Eco, modo Sport, acá como un modo off-road para que el carro tenga más tracción cuando uno sale de carretera, y bueno, acá unos accesos directos al aire acondicionado y las estacionarias. El control para la transmisión es bastante interesante porque se maneja mediante esta rueda. Acá está neutro, hacia la izquierda tenemos reversa, y aprovechando que lo pusimos en reversa, les quiero mostrar la cámara, que tiene una muy buena resolución y tiene las guías de retroceso. Y hacia la derecha tenemos el modo drive.
Algo que sí no me gustó de este carro es que no tiene parking. Si estuviéramos un poco en pendiente, el carro pues quieto queda neutro, o cuando recién enciende queda neutro, y si uno le suelta el freno, el carro comenzaría a rodarse. Toca siempre pues tener claro que hay que oprimir el freno de pie para que el carro quede totalmente quieto. Acá más abajo tenemos un descansabrazos tapizado en cuero, muy interesante, dos puertos USB tipo A, una toma de corriente de 12 voltios de las de siempre, acá un pequeño espacio para de pronto dejar el celular o la billetera o algo así. Y acá tenemos un pequeño portavasos, que un vaso de Starbucks cabe perfectamente bien. Muy buen espacio. Acá tenemos otro espacio, pero este espacio sí queda totalmente abierto. Otra cosa interesante de este BYD es que tenemos unas sillas tapizadas en cuero que se ven de muy buena calidad. El cuero es bastante blando y se ve bastante bien, con costuras en color blanco. Para finalizar en la parte del interior, en la parte delantera, acá tenemos las puertas que son en su mayoría en plásticos duros. Y acá esta parte es bien interesante porque es en cuero con costuras de verdad y es acolchada. Pues cuando uno pone el brazo se siente bastante bien. Ahora pasemos al tema de la posición de manejo porque es algo muy interesante. Tenemos ajuste 100% mecánico para la altura, para el espaldar, para la distancia. Y el volante únicamente tiene ajuste vertical, no es telescópico. Y en sí el ajuste es bastante poco. Esta es la posición más alta y esta es la posición más baja. Me hubiera gustado que se pudiera ajustar mejor para que las personas, no sé, un poco más altas o personas un poco más pequeñas encuentren su ajuste más fácil. A mi gusto, esta posición de manejo es demasiado elevada, pero pues bueno, se entiende un poco por lo que es una SUV mediana, pequeña. La parte de atrás tiene un espacio muy interesante. Si yo me siento derecho, tengo un espacio suficiente tanto para rodillas como para cabeza, siempre y cuando pues esta silla esté en posición de manejo. Otra cosa muy buena que me ha gustado mucho es el mullido de las sillas, porque parecen como si uno estuviera en el sofá de su casa. Tienen un acolchado muy blandito, muy suave, y esto para viajes largos seguramente irá perfecto. Acá no tenemos nada, tenemos dos huequitos como para dejar monedas o para dejar objetos pequeños, pero no tenemos ni salidas de aire acondicionado ni ningún tipo de puerto USB. No tenemos túnel de transmisión, la persona que se sienta acá va a estar cómoda. Tampoco tenemos descansabrazos, entonces el espaldar también es muy blandito, muy interesante. Lo que sí es que si van las tres personas, la de acá de pronto se puede llegar a sentir un poco apretada. En las sillas exteriores tenemos anclajes ISOFIX, cinturón de tres puntos para las tres sillas, y estas sillas se abaten en 60-40 para un espacio total de 1.200 litros de capacidad. Con las cinco sillas, así como está ahorita, tenemos únicamente 400 en la parte de atrás. Ahora pasemos a una parte interesante que es el motor. Empecemos porque este capó todavía es de varilla, no tiene el accionamiento hidráulico. Y este motor es obviamente totalmente eléctrico con una potencia de 94 caballos de fuerza y 180 Nm de torque. La batería de este carro es bien interesante porque es de 40 kWh. Se cargan de cero a lleno en aproximadamente 6-7 horas con un cargador de casa y puede llegar a cargar en unas media hora aproximadamente en un supercargador de 50 kilowatts. Ahora, datos a tener en cuenta es que este carro tiene conectores pues específicos de BYD que son algo modernos y no en todo lado están. En Unicentro, por ejemplo, no pudimos cargar el carro porque el único cargador que le servía a este carro, que era pues el tipo 1, si no estoy mal, estaba fuera de servicio. Nos tocó ir a otra estación de carga que tenía cargadores para la parte de atrás y esta era carga lenta, entonces nos decía que nos demorábamos unas 4 horas cargando el carro, cosa que pues fue imposible de hacer. Y acá, al frente, en este cargador, es un tipo JGB, si no estoy mal. Este, la verdad, no se consigue casi en ningún cargador público, entonces hay que tener eso muy en cuenta. Y si, pues, tratar de cargar el carro full cuando uno está saliendo de casa y no cargarlo en el camino.
Bueno, lo que acabamos de ver fue el 0 a 100 de esta camioneta y algo muy interesante es que en la pantalla central tenemos como una especie de cronómetro o indicador de telemetría que nos mide el 0 a 50 y el 0 a 100. Acá lo marcó, fue en 11.9 segundos, un tiempo inferior al de ficha técnica, muy interesante, dice que el piso estaba algo húmedo. Y esta camioneta manejarla pues no tiene sensaciones especiales ni nada, se siente como cualquier otro carro. Eso sí, la altura es de la posición de manejo, para mí es algo elevada. El motor, si bien solo tiene 94 caballos de fuerza, cuando uno la pisa a fondo, sí se alcanza a sentir como ese despegue, indiferentemente de la velocidad a la que uno vaya. Cosas interesantes es que la suspensión es bastante suave, pero no rebota mucho. No es una suspensión que uno en la autopista saliendo de Bogotá o cosas así esté brincando a todo momento, sino es una suspensión que va muy bien. Lo que sí no me ha gustado mucho es el tema de la dirección, porque es una dirección que es algo lenta, no transmite mucha información del camino. Cuando se está, o sea, uno gira en una intersección o algo así, al momento de volverse hay que ayudarle, porque sí, es muy lenta. Eso no me ha gustado del todo. La información del tablero es bien interesante. Como ya les había dicho, acá a la izquierda tenemos el indicador de potencia. En el centro tenemos como el consumo en todo el trayecto. Y a la derecha tenemos la velocidad. Acá desde el menú podemos cambiarle a otros modos de visualización. Este modo de visualización se me asemeja mucho al que tiene el Apollo. Muy interesante, muy pues deportivo. Pero el que más transmite información, el que más se ve interesante es este. La pantalla central también es muy interesante, es una pantalla con el sistema operativo Android, que acá en este momento tenemos el mapa que tiene incluido, una pantalla a full color, bueno, ¿qué más les puedo decir? Interesante, este botón que permite girar la pantalla y ponerla en modo vertical. Aunque el modo vertical como que estira mucho las cosas y no sé, no transmite la misma información. A mi concepto se ve mucho mejor así. El problema que le veo a esta pantalla es que algunos menús son muy pequeños y si uno tiene que desviar la mirada y no sé, oprimir acá, pero quería oprimir acá porque están bastante cerca, tiende uno a confundirse. Algo que sí me pareció muy interesante es que tenemos acá el conexión directa por el medio de Wi-Fi de un celular, pues de nuestro celular, valga la redundancia. Y acá tenemos la opción de meternos a Google, a YouTube, bueno, a todo lo que nos vamos a meter desde Internet, sin la necesidad de tener otras aplicaciones o demás. Esta visualización es bastante interesante y digamos, en tráfico, si uno va en un trancón pesado, qué sé yo, uno se puede poner a jugar desde alguna página web, qué sé yo, Free o minijuegos.com, de esas páginas. Uno las puede jugar acá, cosa que muy interesante cuando el carro está quieto, pero pues bastante inseguro cuando no está el carro quieto. Respecto al equipamiento, esta camioneta diría yo que viene algo limitada, porque tenemos luces automáticas con la luz día en LED, las traseras igual, el limpia parabrisas no es automático, atrás tampoco tenemos limpia parabrisas y pues en las lluvias de estos días la verdad es que sí, la visibilidad se ve un poco contrarrestada. No tenemos sillas eléctricas, no tenemos sunroof, no tenemos volante en cuero. Asistencias pues tenemos las que ya son pues normales en todos los carros. Una cámara de reversa y sensores de reversa, hasta ahí está. Tenemos frenos ABS. En cuanto a seguridad, solo tenemos dos airbags frontales. 2021 ya deberíamos tener por lo menos 6. A día de hoy, esta camioneta cuesta 110 millones de pesos aproximadamente. Acá les dejo el precio exacto. Y pues no sé, para muchos será cara, para muchos estará bien. Hay que tener en cuenta que es la camioneta eléctrica, bueno, mini SUV eléctrica más económica que se vende en el mercado. Tenemos otros carros como el Zoe, como el Twizy, como el Nissan Leaf, pero pues esos son vehículos automóviles. No tienen la misma altura ni la misma capacidad de este carro. BYD nos da 6 años de garantía general en el vehículo y 8 años o 500 mil kilómetros para las baterías.
En este momento va a hacer un adelantamiento. Y el carro lo hizo perfectamente, no se demoró nada y la respuesta es inmediata. Es muy interesante este motor eléctrico. Volviendo al tema. El tema de los mantenimientos, obviamente, al ser eléctrico, son mucho más económicos y no tan periódicos como el de un carro a combustión. No tenemos que pagar por combustible, pues carro eléctrico, también bajan mucho los costos. Pero el problema fue el que yo tuve hoy antes de hacer esta prueba, que todos los cargadores, o bueno, los cargadores que tenía cerca, o eran carga lenta o no funcionaban, o el adaptador no, o sea, no era el mismo tipo de conector. Entonces, ahorita estamos con 20% de carga y ahí es donde uno comienza a mirar como, ¿será que llego? ¿Será que no llego? Y comienza como, sí, con esa preocupación algo innecesaria. Sería muy interesante que hoy existieran muchos más puntos de carga, pero bueno, eso no es culpa de la marca, sino de la infraestructura, pues, de la ciudad. No sé a ustedes qué les parece esta camioneta, si les gusta, si no les gusta, si prefieren un automóvil eléctrico, si prefieren un Tesla, aunque el Tesla ya el más barato cuesta más del doble de lo que cuesta esta. Entonces ahí se los dejo. A mí la verdad me pareció interesante. El precio, diría yo, por las capacidades eléctricas y, bueno, la tecnología y demás, está bien, pero ya cada quien mirará. Mi nombre es Federico, esto es Pitstop y nos vemos en una próxima. Bye, bye.